Ay, no, chico, dame quita, dámelo. Ay, chilla, dime, chico, dime, chica, dame quita, toma, dame quita, toma, dame quita, dímelo. Ay, no, dímelo, ay, que dame quita. Seguro que se despasa antes o después. Y quita turrón, muy Muy buenas. buenas noches, ¿cómo estamos? Yo os decía antes que no lo toméis a mal, ¿verdad? Porque lo digo con mucho cariño y mucho. Que aquí se aprovecha todo como del cerdo, Sí. ¿verdad? Y del cerdo hasta los andares, como diría mi amigo Javier. Entonces aprovecha todo, 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 pero hasta lo que se dice antes de empezar. Yo, como no sabía cómo empezar esta entrevista, estaba atenta. Estaban aquí que turrón, por cierto, a mi más siniestra. A mi siniestra, pero más cercana, Carlos Sauron, como os estaba comentando, y estaba probando el sonido Quique Turrón y estaba diciendo, sí, probando, probando, nací en 1970, ta, 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 y le han dicho, cállate, y ha dicho, y no puedo seguir. Pues fíjate qué casualidad, que yo quería empezar la entrevista, sí, Por 1970. por 1970, porque en tu bio dices. Nací en Madrid en 1970, lo que me hace cada vez más mayor por alejarme irremisiblemente de aquel día 27 de julio a las 7 de la mañana. Y continúa la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, Es la calaca, incuestionable ese la inicio. calaca, la calaca, la calaca, la calaca, para terminar diciendo, espero que te suceda que te dé por leer o por escribir, por hacer un grupo, follar, pintar o por ser lo que quieras ser y no lo que te manden. En esa parte de la calaca, la calaca, la calaca que no he leído, ¿qué se está perdiendo la gente de tu biografía, Quique Turrón? Pues no sé, lo mismo 23 líneas. Más o menos es lo que separa de 1970 a todo aquello, solo que bueno, después de lo de que no lo que no quieras ser, que no lo seas, pues han sucedido muchas más cosas, la verdad, que gracias a quien sea, pues se han mantenido lejos de sentirme obligado a ser algo. Así que bien, todo ahora, por ahora todo va bien, Por la ahora verdad. todo va estupendo. Me sigo alejando de 1970, entonces todo va bien, ¿sabes? ¿En qué parte de ese la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, de en medio, desde 1970 hasta que hemos llegado a, ojalá y te suceda, que pintas, escribas o que haga lo que quieras, te encuentras tú con Quique Turrón, Uy, Carlos Sauron? qué pregunta más Pues curiosa. hace ya unos cuantos añitos. Ahora estamos tocando juntos, pero hay que decir que no empezamos tocando juntos. Me Sin consta. embargo, con proyectos diferentes sí que nos reuníamos bastantes veces para hacer alguna que otra en clásicos como el Jimmy Jazz, Vallecano. Yo creo que fue un poco culpable ese bar de unirnos, en cierto modo, quizá. Sí, es cierto. Tuvimos también unas aventuras por ahí, por Galicia, muy interesantes y demás. Y la verdad es que pasó bastante tiempo hasta que después ya de que él dejara King Putrea y tal, nos juntáramos en esta cosilla que se llama Turrones, en homenaje al gran hacedor que es Quique Turrón en este caso. Bien. En este La Calaca, vuelvo a repetir, ¿qué tal? Eres de Hortaleza. Es difícil encontrarse a Quique Turrón en uno u otro proyecto, ¿no? He dicho que te encontraste en varios porque proyectos, bueno, se llega a hablar de Quique Turrón como un tío del Renacimiento, por todas las cosas que tocas y todos los palillos que tocas, desde hacedor de videoclip, desde escribir en la revista Rolling Stone, desde hacer la biografía, ni más ni menos, de Leño, bueno, una cosa. O sea, es Sí. difícil no encontrarse con él en un proyecto que otro, ¿no? Es lo que tiene de, hay que llenar la nevera lo más dignamente posible y pues hay que hacer ese tipo de cosas. La verdad es que sí, he hecho un montón de cosas, artículos y dirigir videoclips. Muchas veces a grupos que había admirado previamente, ¿no? Le hace el caso pues de Barrikada, Manu Chao o Los Marea, ¿sabes? De poder, a gente que admiras, poderla luego dirigir en un trabajo o biografiar, como en el caso de Reincidentes, el que citas que ha sido el último de Leño. Así de, pues poder hacer ese tipo de trabajos, la verdad que es un trabajo porque te pagan por ello, pero es un placer meterte en ese embrollo y llevarlo a buen puerto. Y me imagino que una cosa ha ido llevando a la otra, pues porque más o menos.
todos esos trabajos que he hecho con mi compadre Quique Babas, pues me imagino que han llegado a buen puerto. ¿Has dicho Quique Babas y ha hecho la luz? Y nos ha hecho, no, ha sido antes, ha sido cuando ha dicho buen puerto. Ha dicho al puerto. Eso es una señal. Hemos llegado a un puerto, una señal. Las luces se apagan. ¿Por qué no haces Carlos lo agradece. ¿Por qué no haces un tema? Sí, lo agradeces porque está sudando como. Es que lo mío no son los focos. Yo suelo estar detrás normalmente. No, pero sí. Los focos te quieren. Somos gente de sangre. Carlos, te quieren. De todas formas, una vez que hemos llegado a este puerto, que hablabas tú, Quique. A mí no me importa hacer esto. Yo creo que no me importa hacer. Yo todo este trabajo que tú dices que hemos llevado, Carlos también en la música ha hecho un mogollón de cosas. Yo en mi caso concreto, muy, muy relacionado con la música. La verdad que ha sido un lujo pues por eso, ¿no? Pues poder desarrollarte y seguir haciendo lo que quieres y seguir conociendo gente y sobre todo pues seguir reivindicando pues que vengo de un barrio como es Hortaleza, ¿no? Ahora un barrio como es Vallecas que me ha adoptado y que estoy orgulloso de estar aquí y un poco pues sin perder ese norte es de lo que va la siguiente canción que por cierto antes de que se vayan a la cama me gustaría dedicar a Tom, a Nook y a su querida madre Sandra. Por vosotros tres, ya va siendo hora de irse a la cama. Guapos. Ya que estamos hablando del puerto, pasó grumetes que están ahí viéndote. Si no me matan. Y pues son 3-1. Parques de mi barrio. Y 1, 2, 3 y... En los parques de mi barrio se vendían cosas puras. La calle nos gritaban, nos trataban de basura. Las madres se nos echaban las manos a la cabeza. Advertían con su gesto que injusta naturaleza. Y es que aprendimos tantas cosas como enderezar esquinas, cómo se abollan los huesos, cómo se sacan espinas, de cómo se hacen cosas grandes, que luego son miniatura. Aquí jamás se pasa hambre cuando no tienes comida. Qué bonita se veía entre líneas esta vida, con los pantalones rotos, fumando sobre estas vías. Hoy andan por las aceras ojos que amenazan dudas, van chocando entre la gente. Van buscando esta dulzura y es que aprendimos tantas cosas como enderezar esquinas, cómo se abollan los huesos, cómo se sacan espinas, que cómo se hacen cosas grandes, que luego son miniaturas. Aquí jamás se pasa hambre cuando no tienes comida. Muchas gracias por este regalito para abrir boca. Qué importante en toda esta carrera el mantenerse Televallecas siempre a pie de cañón. Y la de veces, y Radio Vallecas también, no sé si os lleváis bien o mal, me imagino que con el apellido, apellido... Radio Televisión Vallecana para allá. Todas las veces, desde el más mínimo proyectito que he hecho junto con Quique o yo solo, cada mínimo fanzine, librito o cada cosa que hemos hecho, siempre... Estos medios nos han recibido con las manos abiertas, con sus minutos bien abiertos y relajados para poder hacer nuestras cosas. Y la verdad es que desde aquí no es por hacer la pelota, pero también
que muchísimas gracias por existir y por estar ustedes al otro lado y esta gente a este lado. Yo creo que tenéis maquetas que nosotros ya no tenemos. Un archivo como el de la 2, chacho. Un archivo como el de la 2. Vamos, Radio Vallecas, estáis por aquí, por favor. Sí, pero, a ver si estoy por ahí. Yo tengo programas... Que radio y televisión vallecana, yo tengo programas grabados en VHS todavía, de programas de aquí, de Vallecas, de cuando se ha hecho, bueno, en cualquiera de los múltiples pisos francos que habéis tenido por la geografía vallecana, pero mogollón, todos, por no decir todos, siempre hemos venido a esta casa, que la verdad consideramos así. Momento que aprovecho también para mandar un fuerte abrazo y mucha fuerza en esta peleilla que tenemos ahora mismo con Teleca en el ambiente. Esta peleilla la vamos a ganar, Vallero, porque esto es una patera audiovisual, patera al fin y al cabo, pero sí. muchas pateras unidas hacen un transatlántico enorme, claro, que lo sabes. Y es verdad que me comentabas antes aquí, para lo que que no es la primera, y no va a ser la última, ni mucho menos. Venga. Bueno, después de estos besitos que me estáis dando para recordar aquí el programa y la tele, yo voy a decir que no me extraña que hables así de la radio, Quique, porque yo también, que he cotilleado yo, porque yo sí, me nutro mucho de la cosa de la internet, que tú a mí, empezaste en la radio también en Hortaleza, propagando canciones tóxicas. Sí, era lo que nos gustaba poner entonces, pero fíjate también a colación de lo que viene y de lo que venimos hablando, que no es ni del grupo ni nada, lo importante que eran en aquellos tiempos un chico como yo, inquieto de 16, 17 años, que iba al instituto de su tal y de repente contacta con un amigo que es Kike Babas, al que a ti te gusta la música también, no el fútbol, ¿no? Joder, tío, ven a mi compadre, Bruce Springsteen, no sé qué, ni yo. Y empiezas a hacer cosas y de repente descubres, porque en aquellos tiempos se promocionaba o se de algún modo se incentivaba el que existiese por cada barrio de las afueras, más bien, una radio o un centro en el que los jóvenes se pudiesen reunir y dar rienda suelta a sus inquietudes, y el que hacía fútbol, pues fútbol, y el que hacía música, pues música, fanzines, de todo, y podías jugar a ser locutor de radio, presentador de tu propio espacio, cosa que de un modo te unía, sabías que al otro lado probablemente no iba a haber nadie. En el 107.5 de aquella radio Fortaleza, Radio Enlace, actualmente, ¿sabías que no iba a haber nadie? O sí, no lo sabías. Ese era el juego. ¿Y Radio Cadena del Váter? ¿Qué me dices de Radio Cadena del Váter? Ya no. Onda llegué, Verde, no en fin. Onda Verde también. Hombre. Así que fue empezar en todo eso, cosas que ahora pues están intentando eliminar, quitar. Incluso los bancos los ponen para un solo viejito, no para que se sienten tres. Y la verdad que me da mucha pena. Así que yo creo que deberíamos de combatir y de volver a exigir un poco... Esa tontería que ya ves tú, que tampoco es que pedir que nos den un lingote a cada uno. Queremos bancos de tres. Ajá, claro. Y por supuesto marquesinas de autobuses sin la pieza. Y bancos también medio, sin control de metales. Que impida que la gente se pueda cobijar a vida cuenta de la situación. Claro, bueno, eso es. Esto venía a colación, que estabais condenados a encontraros. Porque si tú empezaste difundiendo canciones tóxicas, sí. De Carlos Sauron se dice que a las canciones sucias les pone guitarras limpias. O sea que... Estabais condenados a encontraros. Sí, es verdad. Yo antes venía de lo sucio y es muy estimulante hacer esta canciones esto, ¿eh? que tenían ahí un rollo más limpio, más melódico, más así, y así pues nació lo que es el proyecto del Pequeño Sauron, que ha sido grupo, ha sido cantautor y ha sido muchos años por ahí dando vueltas, y que ahora está ahí descansadito. Ya sacaremos un recopilatorio de esto cuando estemos mayor y peinemos canas. Se dice en el local de ensayo de Torrones que está congelado, pero que empieza a haber un pequeño hilillo de agua que se empieza a ir por entre los baldosines. Como Walt Disney. Bueno, vamos a dejar el tema. Como Walt Disney, por favor, no me compares. Por la crío, en fin. Sí. Lo dejo el hilillo. Nosotros somos de Pixar. El hilillo. Sería para verlo, ¿eh? Sería para verlo, el hilillo de Walt Disney. Oye, que me están diciendo que quieren ver Rock the Roll. Joder, nos vamos por las tuberías ya. Vamos. Ya no podemos ir por las tuberías. Vamos por las tuberías. Que no lo estamos mereciendo. Vamos por las tuberías y Rock me gustaría Roll. Presentar Venga, este vale. vídeo grabado en Bustar Viejo. Exactamente, ay, háblanos de él. Bueno, pues ya sabes. Los Reyes Magos me echaron una cámara de estas de pequeñita, no como estos jamoncillos que tenéis. Camarones. ¿No? Una cosa más tal, y entonces, pues. De la isla. Lo típico, hay que poner imágenes a una canción de pues, unas vías abandonadas. Una estación de tal, unas bonitas luces en el local de ensayo, y allá que nos fuimos a grabar este vídeo que se llama Rock the Roll y pues que va de la verdad eso, de un rock and roll, un estándar. Pero tan apañado que te ha quedado. Y pertenece al disco Portuberías, nuestro primer disco. Vamos a verlo. All right. Venga. Rock the Roll. We'll be right back.
dices que hay canciones que ya no te dicen nada. Son como esos buques encallados en la playa. Parte de un paisaje que se olvida cuando marchas. Uñas que se clavan pero ya no dejan marcas. Sirve de mucho ver estrellas ahí colgadas. Yo la que prefiero está entre tu pecho y mi espalda. Ay, si yo pudiera, tú si te animaras. Hay que hacerlo ahora o se nos quitan las ganas. Que detrás de los deseos hay espadas. Siempre pido a Dios que al menos me guarde una bala. Nudos en las tripas, vértigo al mañana. Hay que hacerlo ahora o se nos quitan las ganas. Equilibrio sano, taquicardias lo acompañan. No tenemos miedo, la verdad es que no hay de nada. Unas alas nuevas para vernos las entrañas. Vas a verlo ahora o te quedas con las ganas. Lo que va a llover, hay que atraparlo ahora o se va a perder. Ay, 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 si tú pudieras ver. Ay, 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 si te animaras, ver. Como ahora, pues como ahora, nos han vuelto a pisar aquí, como venido, al principio. Si es que no es... Y ya verás tú como a lo tonto, Quique, Carlos, se nos va a olvidar hablar del Ateneo Republicano de Vallecas. A mí no se me olvida porque... La actuación que va a haber las más sesiones mañaneras. Es un gran honor, y eso que pensé que nos iban a poner como Ismael Serrano, que actuó el otro día... Pensé que nos iban a poner las tablillas esas fuera, en la calle. Pero se ve que como va a hacer frío y tal... Pero ha sido en atención al frío, no ha sido por otra cosa. Hombre, no, de hecho, me gustaría desde aquí decir algo que no hemos puesto en los carteles, que veréis por el barrio que hemos puesto, y en los carteles de Facebook, los que tengáis esas cosas, que nosotros tenemos, turrones, y busquéis y Facebook, estamos ahí. Me han dicho la gente del Ateneo, sí, que visto la temperatura que va a hacer y la rasca fría y tal, pues que van a preparar algunos garbancitos, algunas alubias, algo calentito para que mientras tocamos estas pequeñas tonadas, pues esté la pitanza ahí al orden del día. Se puede degustar una tapita de... Entonces, ¿te puede gustar o no la música? De esta riqueza culinaria que tenemos en Vallecas y que con estos rigores climatológicos son lo que más... Qué verdad, siempre que organizamos algo, cómo nos gusta comer, ¿eh? ¿Verdad que sí? Hacemos ahí la paellita, es que es todo. Siempre hay alrededor
de un buen plato. De todo un eso. Buen... ¿Y quién decía aquello de todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda? No sé, me Pata Negra, por ejemplo. Era Pata Negra, ¿no? Sí, sí, Pata Negra. Veneno. Sí, pero seguro que lo escribió alguien por ahí. Vamos al turrón, nunca vamos mejor al dicho. Turrón, vamos al turrón. No, no. Vamos a ver, Arroyo del Olivar 79, Ateneo Republicano de Vallecas, sesiones mañaneras del Ateneo, el domingo 25. Este domingo. Aquí hay una cosa que pone, Quique Turrones, y luego pone, Songwriter Rock from the Arrabal. Bueno, es porque Vallecas, ya sabéis que aquí viene mucho Erasmus y mucha gente que viaja y acaba mucho parando. Mucho bilingüismo, mucho bilingüismo. Aquí, entonces de ahí pues hacer un guiño al idioma anglosajón, que pues por qué tenerle manía. ¿Por qué? Traduce, un beso a Robertez, que acuñó el término. Sí, Vallecas a Topal, Vallecas a Topal, que quería Robertez, que no está aquí hoy, y yo sé por qué no está aquí hoy. Ya te lo puedes estar pasando bien, mamón. Sí, ¿qué te pasa? Ay, pero la cosa sigue y dice, ex Kim Puterak, eso está bien, porque sí, es un dato biográfico interesante. Pequeño Sauron. Tabudini. Sí, también está sí, bien, sí. Es un dato también biográfico. 33 Malandras. Sí, el grupo de, bueno, tenemos en la banda, aparte de Carlos y yo, tenemos a otros músicos, como es el batería, que es Currito, que no está de cuerpo presente, pero sí en la mente y en el espíritu de todos de un modo u otro, y que se encarga de tocar la batería, y aparte de partir con nosotros, pues está con William Fornes, con 33 Malandras, y bueno, pues por cualquiera que necesite un poco de ritmo en su música, ahí está Currito para atenderle. Pues ahí está. ¿Podéis leer el número de teléfono que sale en pantalla? este es mi número. No hagas eso, que se apaga el foco. Oh, vale, que aquí está todo conectado. Perdona, Currito. Aquí hay una conexión muy rara. Haces así, haces. Os dije, cambiasis de local. Es que el zulo de... Bueno, vamos a dejarlo. Sigamos con la banda. Efectivamente, vamos a hablar del resto de la banda. Llevamos un bajista. Y de los hacedores también de este vídeo que acabamos de... ¿Qué es? Llevamos un bajista que es Chencho, es el recién llegado a Turrones, y la verdad que estamos muy, muy contentos con él, la verdad. Espero que él también esté muy contento con nosotros, pero no se lo preguntamos mucho, por si no es así, pues no llevarnos una decepción. Claro, mejor no. Y luego el videoclip que acabamos de hacer, pues lo que te he dicho, yo soy muy de... Mi pueblo es Bustar Viejo, aunque he nacido en Hortaleza, mi pueblo es Bustar Viejo de adopción, y ahí mismo es donde grabamos ese videoclip con Ana, que es una amiga del pueblo, dibujante a ella, que pues ha mezclado y ha... hizo de cámara para el videoclip, y la verdad que muy bien, muy feliz, ya te lo dije antes, ¿no? Eso es una canción, una cámara y un sitio para hacer el tonto, y ahí y lo hacemos sin problema. El tonto es el que dice tonterías. Incluso sin cámara. El tonto mención, es el que dice tonterías, y tú no dices tonterías. Hacer tonterías, ¿no? Tú, Carlos. No. Mención también para Amparo, que es la que estaba en el vídeo, por Amparo, supuesto, y que grabó el disco con nosotros. Sí, que sí, es sí. La que habéis visto, porque dice, joder, pues no tiene cara de Chencho. No, es Amparo. Claro, es Amparo, claro. Que está ahí, Chencho, pero... tiene tetas. No, 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 todavía no. Es Amparo. Es Amparo. Nos despedimos con otra tontería. Venga. Pero de esas que no son tontas, porque solo los sí, tontos dicen sí, tonterías. Nos despedimos, no sin antes recordar que este domingo a partir de las 12 de la mañana estaremos en domingo el 25 Ateneo. Efectivamente, y que mañanera. Por cierto compartimos con una pedazo ay, de banda sí, que se llama Jean-Luc Godard Street Band y que también tiene miembros de Boycott. Pues fíjate, rockabilly y protesta con miembros de Boycott, Exdover, Sonora, en fin, que sí, nada, ahí, el entrañable y entrañable Robertez, otro entrañable es Grass. Que ya es el batería. Musiquita, comidita. Es lo que digo, por la mañana, te puede gustar o no la música, pero echar un rato con Robert, es que seguro que estará el Grass, nosotros, y tomarte unos garbanzos, no, qué sí, mejor plan, sí. Pero no te tienes vamos, que coger para un metro domingo, para un domingo a partir de las 12 de la mañana, os digo ya que no hay ningún mejor plan. No. Os lo digo. Y además, que es muy importante, digo de cara a esos grumetes que te están viendo ahí, Quique, vamos a saludarles otra vez, estupendamente. La gente es para disfrutar en familia. Es que me hace gracia, porque es como de cine familiar, quiere decir que puedes ir con... Y los nenes y las nenas se lo pasan, que no veas tú. Bueno, y es educarles. Yo fíjate que tengo comprobado musical, que funcionan mucho mejor... En la cultura social, en todo. Funcionan mucho mejor últimamente, hablo de nuestro caso, no sé, el de Jean-Luc Godard Band. En nuestro caso, desde luego, funcionan mucho mejor últimamente las matinales. Este tipo de encuentros por sí, la sí, mañana. Sí, perfecto. Que no el de tocamos a las 11:30 en Carabanchel, de a las 11:30... últimamente nos sentimos nosotros más cómodos y creo que nuestro público también se siente un poco más a gusto. Que es exactamente por lo que nos vamos alejando cada vez más de 1970. En la calaca, la calaca, la calaca, la calaca, que me quedaba en medio, es justo de lo que está hablando. Pero ahora oye, mismo, todas las edades, esto puede venir todo el mundo. Le puede favor, pasar a todo venir, el mundo además, o sea, es inevitable. Sí, espectáculo familiar, doy fe de ello. Pues ala,
Venga. La siguiente se titula Taxi, somos turrones, Carlos, yo Quique, ha sido un placer. 1, 2, 3. Parece que no has aprendido a rascarte contra la pared, a gritarte cosas al oído o a volver a acariciar tu piel. Pusiste los pies en la mesa, había algún paso que dar. Cruzados de brazos pedimos un taxi que pueda arrancar. ¡Yau! Ángeles a borbotones peleándose por bajar al pozo de las frustraciones, donde no se recomienda entrar. Y es porque hay diablos en los corazones, descuevándose al contemplar el río de estos lagrimones, de camino derechito al mar. La vida en este trampolín, sin sitio donde aterrizar. Son días de San Valentín, sin flechas donde disparar. Pensaste que arañando el cielo así te podrías escapar, remando cuerdas de guitarra y buscando algo con que rimar. ¡Wow! Ángeles a borbotones peleándose por bajar al pozo de las frustraciones, donde no se recomienda entrar. Y es porque hay diablos en los corazones, descuevándose al contemplar el río de estos lagrimones, de camino derechito al mar. Cruzados de brazos pedimos un taxi. Muchas gracias a vosotros, muchísimas gracias, de verdad, un placer haberos tenido aquí. Muchísimas gracias. Os lleváis ya la CAC tatuada donde queráis vosotros, de Teleca, donde queráis. Elena, muchas gracias, Teleca, muchas gracias a todos. Y como me habéis quedado, me habéis caído muy simpáticos, porque me habéis caído simpáticos. Joder, aunque parezca mentira, me habéis caído muy simpáticos, de verdad, Carlos, Quique, os lo digo en serio. Pues os voy a invitar a que presencéis o que estéis en un acontecimiento en Teleca. ¿Anda? Porque esta noche, que lo sepa todo el mundo, esta noche Teleca va a tomar su primera excomunión. Madre mía. Seguro que no es la última, pero... Pero hay que cocinar un Jesucristo. Ahí os dejo. Madre con la excomunión. Del amor, el vaso. Amanecer, el sol cubre de oro el mar.
borracho criollo, el gobernador prometió a los marinos ganar unas monedas de escaso valor por su orden de vernos colgar. Ninguna piedra pudimos allí ver, pero sí una ovación general. Esclavas de hombres y mujeres rotas, la soga aquí nos unirá. Supe que este era mi final. No por mis compañeros, aunque oculte la realidad. Siempre fui fiel a ellos. La aventura se acaba ya. Defendí sentimientos. Vamos juntas a la eternidad. Con la soga al cuello. No por mis compañeros. Siempre fui fiel a ellos. Defendí sentimientos. Con la soga al cuello. ¿En cuántos segundos se diría es comunión? Bueno, hemos salido al aire en 8 segundos, me parece que han dicho. He dicho 8, 7, 6. ¿En cuántos se diría es comunión? A ver, vamos a probar. Ex. Comunión. O sea que. ¿Qué te han dejado? Sí. Sin frase. Quiero hacer una puntualización que se la hago a todo el mundo que pronuncia por primera vez nuestro nombre, que es comunión. Porque, bueno, pues para que ningún grupo se llamara igual que nosotros, le cambiamos el acento de esta manera tan, tan poco original. O sea, que Teleca acaba de recibir su primera excomunión. Eso es. Dirá así, así la comunión. No se repite, que dice que así, mira estupendamente. Bueno, presento a Pau, os presento a Fran y os presento a Quique. Fran es de Excomunión, que es un grupo que va a actuar en el Jimmy Jazz en una fiesta que se va a hacer por la Red de Solidaridad Popular, pero bueno, nos lo vais a explicar ahora detenidamente, para la donación de alimentos no perecederos, para la Red de Solidaridad Popular de Vallecas. Por eso hemos querido empezar por el grupo que va a hacer, bueno, que va a estar en esta fiesta, uh-huh, este concierto, en solidaridad con ellos. Bueno, pues como es la chica y además está diciendo, ¿cómo va a empezar Pau? Cuéntamelo todo. Bueno, pues nada, la Red de Solidaridad Popular surge hace unos años a nivel estatal y aquí en Vallecas llevamos trabajando desde junio del verano pasado con varias familias del barrio. Pues cuidado con lo que dices, porque como te contradigas que Manu estuvo aquí hace un mes y no diga lo mismo, porque seguro que está viendo Manu. Refresca pues la memoria. Que siempre viene muy bien. Pues nada, empezamos a trabajar en junio del verano pasado, o sea, del año pasado, y empezamos a trabajar con familias que por circunstancias que nos están llevando a esta mal llamada crisis, es realmente una estafa, no tienen posibilidad de llenar sus neveras, no tienen posibilidad de poder poner la calefacción, no tienen posibilidad de poder cubrir la necesidad de ropa, de material escolar, de juguetes a sus hijos. Y bueno, vimos la necesidad de que esto había que reivindicarlo, había que apoyar a nuestras vecinas y vecinos del barrio. Y sobre todo una cosa que a mí me parece muy bonita de la red, y es poner cara a esas cifras que nos dicen en la tele, ¿no? Que el paro, las familias que no cobran ningún tipo de subsidio, la pobreza energética, sí, bueno, es pues un ente, ¿verdad? Eso un ente es, pues, amorfo, ¿no? Con la red ponemos caras a esas cifras que para mí me parece muy importante, y además nos damos cuenta que son nuestras vecinas y vecinos, que parece que es una cosa que pasa por ahí, ¿no? Que aquí no pasa y sí pasa, pasa al que vive a tu lado, en la puerta de al lado. Y esto, Fran, se está convirtiendo en una red de redes, ¿no? Uh-huh. Porque está creciendo esta red, vamos, se está convirtiendo en un redón, ¿no? Sí, bueno, en efecto la Red de Solidaridad Popular tiene ámbito estatal, pero en cada barrio, en cada ciudad, están surgiendo pues unas redes que comparten los mismos principios, que deciden trabajar sobre los mismos ejes
y bueno, pues que de vez en cuando se ponen de acuerdo, ponen en común sus experiencias, las experiencias locales, que van dibujando una realidad de un estado pues que donde vive mucha gente y lo está pasando muy mal. En uh-huh. efecto, una red de redes. Quique, cuéntanos las actividades y todas las propuestas que hay a partir de la red de solidaridad popular en Vallecas. Vale, muy bien. Dice, me ha tocado la facilita. Claro, como no ibas a venir, como no ibas a venir, te guardo lo facilito. Bueno, mira, surge la red ya como espacio, como colectivo, con actividad propia y con vida propia, hace un año, como dice mi compañera. Entonces, junto con el AMPA del Javier de Miguel, un cole súper reivindicativo, con un AMPA súper reivindicativo, vimos la necesidad de impulsar la despensa solidaria. Entonces, ¿qué es la despensa solidaria? Es una forma de que colectivamente, las familias que lo estamos pasando mal, podamos solucionar algo tan grave y tan lesivo como es el no poder tener las neveras, como el que nuestros chavales o nuestros vecinos no puedan ahora comer. Entonces, dijimos, leches, vamos a juntarnos, vamos a reivindicar primero que no podemos comer y que esto tiene unos causantes políticos, porque para rescatar las autopistas o para rescatar a la banca sí que hay dinero, pero para rescatar a las personas no. Entonces, siempre vamos con esa reivindicación política, porque aquí hay causantes, hay actores que nos están llevando a ese precipicio, ¿no? Entonces hay que señalarlo. Y luego entendemos también que esto es un problema colectivo, que el problema del hambre, el problema de la crisis, el problema de los desahucios, es un problema colectivo y solamente colectivamente vamos a poder solucionarlo. Entonces reivindicamos el derecho a la soberanía alimentaria y reivindicamos el derecho a llenar las neveras. Con eso montamos la despensa solidaria. Y a raíz de la despensa solidaria empezaron a surgir otros proyectos. Por ejemplo, Madres de la Despensa, que son árabes, son musulmanas, se encontraron con la situación de bueno, que ellas eran inmigrantes, pero sus hijos eran nacidos aquí en España. Y se encontraban con la tesitura de que los hijos no tenían ningún tipo de lazo con su cultura, con su país de origen. Y además se encontraron también con la idea de por qué no montar unas clases de árabe tanto para sus chavales como para gente del barrio que quisiese aprender esa lengua. Entonces hemos empezado también a montar una clase de árabe. A raíz de todo eso empezamos a montar también un ropero. Un ropero que está situado en nuestro local en El Pozo, que abrimos todos los miércoles de 6 a 8 en la calle Avenida de las Glorietas número 19, ¿no? Y una posibilidad más de cubrir una necesidad como es el tema de la ropa. Con todo también empezamos a idear otros proyectos, otras ideas. ¿Asesoría jurídica, por ejemplo? Asesoría jurídica, que se me estaba olvidando. Así es que estoy yo al final. Sí, muy bien, Elena. El próximo miércoles 28 de 6 y media a 8 y media en la Asociación de Vecinos Puente de Vallecas, unos compañeros de la Red de Solidaridad Popular van a hacer una asesoría jurídica. Entonces, totalmente gratuita y pueden asesorar a cualquier vecino o vecina del barrio que tenga algún tipo de inquietud, ¿vale? Uh-huh. Y luego, además, también estamos o vamos a iniciar, y ya hago propaganda, que yo creo que no te lo he pasado, que es un huerto comunitario. Hemos visto que, bueno, que en el barrio hay un espacio muy bonito, muy verde, que, ¿por qué no?, podríamos también reivindicar la soberanía alimentaria, podríamos educar a nuestros vecinas y a nuestros vecinos en el tema de... Y autoabastecernos. Entonces, este domingo, todo vecino o vecina que quiera acudir está invitado, a partir de las 10:30, a currar en nuestro próximo huerto, que va a estar situado junto al Cole Javier de Miguel. Además, estupendamente, porque mirad, pueden ir a currar a las 10:30 al huerto y a las 12:30 a una a comerse ese aperitivo con esa tapa y ver a la gente. Si es que cuadra. Si es que está todo conectado. Cuadra. De la Tierra Republicana de Vallecas, las sesiones del mañanera con Quique Turrón que habéis visto antes. Está todo conectado, es perfecto todo. Pero también hay por aquí un que me ha llamado mucho la atención, sí, un proyectito que tiene que ver con metrobuses. Sí, es algo que, bueno, es nuestra idea, nuestro planteamiento. Esto lo se capta de otras redes, sobre todo la red de Centro Arganzuela, que lo está ideando y que lo montó. Y está muy incipiente, tan incipiente como que únicamente lo estamos difundiendo, ¿no? Tenemos un metrobús, pero no está todavía muy materializado. ¿Qué consiste esto? Todo vecino y vecina que le sobre algún billete, que nos lo done. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas personas, miembros de la red, que... por estar en desempleo, tienen que ir a buscar trabajo, tienen que sellar el paro y no pueden porque no tienen forma.
¿Para cuándo el transporte gratuito, verdad? Efectivamente. En fin, 56 euros el abono. Otra de las. Yo quería añadir que también vamos a empezar a hacer un proyecto con un grupo de mujeres que estamos ahí, vamos a empezar ahora, y no sé, a mí me parece una idea muy bonita porque es un espacio que creo que cualquier mujer necesita, el tener un espacio para nosotras, para hablar de nuestras cosas, para empoderarnos, para apoyarnos unas a otras, y bueno, empezaremos ya en breve también. Esta pregunta es un poco con mala leche, pero yo sé que mucha gente a lo mejor se lo está planteando y está... ¿En qué se diferencia una red de solidaridad popular de la Caridad Cristiana? Pues para empezar en los proyectos, o sea, una de las normas que tenemos en cualquier proyecto que tenemos es que es necesario trabajar para poder recibir. Entendemos que no queremos hacer caridad, no queremos hacer asistencialismo, porque eso genera una diferencia entre personas que reciben lo que sea, ropa, comida, lo que sea, y quien lo da. Y que la toma de decisiones la tenemos que hacer todas juntas y colectivamente. Y no creemos tampoco que la solución sea crear una dependencia. Creemos en el empoderamiento. Además, una cosa muy positiva que las propias madres de la despensa, por ejemplo, nos lo dicen, es que mientras no están en casa sin hacer nada, están comiéndose la cabeza con sus problemas, y mientras están en la recogida se sienten útiles. A sus hijos les explican que la comida que ellos comen sale de la solidaridad de todas las vecinas y vecinos del barrio. Y no tienes que agradecer nada a nadie, tú te lo estás trabajando, tú estás esforzándote, tú estás echando tus horas para conseguir tu comida y no le debes nada a nadie. Simplemente te lo debes a ti misma y a agradecer a todas las vecinas y vecinos que nos apoyan y se solidarizan con nosotras. Uh-huh. Buena aclaración. Hablando de aclaraciones, mucha gente estará viendo tu sudadera preciosísima, por cierto. ¿Tenéis sudadera de camisetas? Sí, de hecho en el... Yo, por ejemplo, me interesa para mí. ¿Dónde puedo yo ir a por una camiseta? Pues, por ejemplo, en el concierto de mañana... Ahora no metemos a saco contigo, Frank. Es comunión. Pues en el concierto de mañana pondremos un puestecillo para venderlo. En otros eventos que hemos hecho, por ejemplo, en la paella republicana, cuando se hace en el Ateneo, también hemos puesto un puestecillo. Que ahí no me la pillé, me arrepentí. ¿Dónde puedo yo pillármela? Pues por ejemplo ahí lo pondremos y en el local, si nos avisan con tiempo, podemos conseguirlas también. Ajá. Y como ha dicho antes Quique, abrimos todos los miércoles de 6 a 8. Y repetir la dirección de todas formas. Avenida de las Glorietas 1921. Ajá. Está en uno de los locales que hay en el Centro Cívico del Pozo. Ajá. No tiene pérdida porque además el Centro Cívico del Pozo se ve. Sí. Se ve. Es que es muy bonito el logo, ¿eh? Sí, sí. Muy bonito el logo. Bueno, yo quiero que hagan la versión chica. Chica. Sí, que me dijeron a mí hace ya que sí, que... Sí. En el fondo me estaba esperando. Y creo que no ha mucho tardar. El primer paso es en morado y luego ya será... Vamos cogiendo, empoderándonos, nena. Efectivamente. Empoderándonos. Venga, nos vamos a meter a saco ya. ¿Qué va a pasar mañana en el Jimmy Jazz a las 9:30 de la noche? Frank. Bueno, pues no, es comunión, queríamos dar un concierto en Vallecas porque, a pesar de que somos segovianos, somos un grupo de Segovia, nuestra segunda casa es Vallecas. Y siempre que venimos a Madrid tocamos en Vallecas porque es el barrio que mejor nos ha recibido, y en la sala Jimmy Jazz es donde más a gusto hemos tocado. Entonces, bueno, lo queríamos repetir. Y yo, que además en mis ratos libres pues formo parte de la red, cuando puedo, pues pensé que sería una buena idea organizar una recogida de alimentos, además. Entonces, todo aquel que se acerque, ya que el concierto es gratuito, puede arrimar el hombro trayendo alimentos. La gente de la red va a estar currando allí en la recepción, luego lo llevaremos al local, donde será repartido en una asamblea y bueno. Y vosotros currando encima del escenario. Y nosotros también vamos a currar encima del escenario. Uh-huh. Oye, ¿qué se siente al haber tocado con los Suaves y haber teloneado nada menos que a Dr. Feelgood? Buah, pues, ¿es comunión? Pues son como los dos grandes hitos de nuestra carrera. Ya llevamos 10 años, o sea que nos hubiera dado tiempo a hacer mucho más si nos hubiéramos puesto un poco más las pilas. Claro, pero os enredáis en cosas de estas y claro. Dice, pato, no hay tiempo. Uno está enredado en esto, otro en otra enredado, cosa. Enredado, además, mejor dicho. Uno vive en Pamplona, otro en Vallecas. Entonces, bueno, nos ha dado tiempo a hacer esto en 10 años y una de las grandes cosas que hemos hecho ha sido telonear a los Suaves en Asturias, que fue precioso, les conocimos,
Y es pues conocer a alguien que has escuchado de pequeño, que te ha animado a coger la guitarra a través de sus discos. Entonces, bueno, pues ¿qué más puedo decir? Y ahí, ¿y Dr. Phil Wood qué? Y Dr. Phil Wood igual. ¿Qué? Telonear a unos grandes de la música internacional. Además, ese concierto fue en Segovia, delante de la catedral. Y bueno, pues fue también muy especial, muy, muy bonito. Bueno, para el Dr. Phil Wood tuvo que ser súper especial, eso era cochinillo. Ese Segovia, con ese acueducto y aquellos con la barba y con los como son, tuvo que ser una experiencia, vamos, para vosotros muy no gracioso, sé, pero para ellos, mejor. Hay por ahí una foto. Tuvo que ser. Hay por ahí una foto en el archivo, que estamos nosotros con ellos y sí, muy gracioso. Uh-huh. Si tuvieras que quitar esa soga al cuello que llevamos desde hace ya tiempo. Bueno, primero, uno, ¿se la pondrías a alguien? En caso afirmativo, ¿a quién? Y tercera, ¿para qué? Frank, lo siento, es un compromiso. Bueno, no sé si hacer aquí apología de ahorcamiento. La soga de... Hombre, no sé por qué es un ahorcamiento. La soga del disco, creo que te refieres al disco, ¿no? Al segundo disco que tenemos, que se llama Con la soga al cuello, pues iba hablando un poco de la sensación que tenemos muchas veces de tener una soga todo el rato, pues ya sea en el trabajo, porque te pueden despedir, ya sea por la presión de estás estudiando y no sabes para qué, ya sea porque... A esa me refería, a esa. Por tantas cosas, porque no tienes que darle de comer a tus hijos. Por supuesto, nos la quitaríamos y se la colgaría al responsable, a los responsables de todo esto. Ojo, que aclarado, que no para ahorcarles, pero sí de alguna manera. Oye, que la sientan, que la sientan un poco, que sientan, ¿no?, ese miedo, que el miedo cambie de bando, ¿no? Como dicen los de chicos bando, del maíz. Eso, bueno, ya me daría con un canto en los dientes, si ocurriera eso. Sí, señor. No quitar el banquete de abajo, pero sí que lo sientan un poquito. Que sientan lo que se sufre en barrios como Vallecas, bueno, y en otras muchas partes, y el miedo que muchas veces tenemos que tener por su culpa. Vamos a ser más prosaicos ahora. ¿Cómo define la música que hacéis? Pues hacemos rock, fundamentalmente rock. Rock urbano, rock duro. Sí, pero metéis violines, metéis, y metemos violines, cosas. Metemos flautas, ¿sí? Tenemos la suerte de tener músicos de conservatorio buenísimos. Y también tenemos ese rollito celta para que la gente que viene a los conciertos baile. Los conciertos de Excomunión son muy divertidos porque metemos pues eso, canciones de rock duro, donde pues a la gente que le gusta el rock las disfruta, y canciones con violín de bailar, muy rock celta, lo podíamos definir. Sois solidarios hasta para eso. Yo soy solidarizar con todo el mundo y dice, para que quiera rock duro, aquí lo tenéis. Para que quiera una cintita, ahí está también, hombre. Pues si queréis gozar de la solidaridad de la red de Solidaridad Popular y, por supuesto, de un conciertazo de Excomunión en el Jimmy Jazz, vamos a recordar, en la calle Payaso Fufó, aquí en Vallecas, a las 9:30. A las 9:30 empezamos, que va a ser ese concierto. Y ahí vais a encontrar con estas gentes, que os van a informar, por supuestísimo, todas las dudas que tengáis con respecto a la red, donde vais a poder adquirir camisetas como esta maravillosa, y donde sobre todo vais a poder colaborar y vais a poder solidarizaros con vuestros vecinos y vecinas, que lo están pasando a lo mejor igual de mal, pero a lo mejor un poco peor que vosotros y vosotras que están ahí, con lo cual sí que merece la pena. Pues muchas gracias por dos razones. Una, por haber venido, por supuesto, a Telecal, sabéis que sois muy bienvenidos. A ti, Fran, especialmente, de verdad, un honor tener un grupo como Excomunión aquí. Por primera, espero que no última, vez aquí eso, en eso, Telecal. Que volvamos, que volvamos. A ti sí te digo lo del tatuaje, ellos no, porque ellos están aquí. Bueno, en el grupo nadie tiene tatuajes, pues mira, y creo que uno tiene un pendiente, o sea, somos pues el antigrupo de rock. Una K de Excomunión, vamos, descomunal, estupendamente que la llevarais. Y muchísimas gracias, de verdad. A vosotros. Y no solamente por haber estado aquí hoy, sino por hacer lo que estáis haciendo. Que me consta que esta red social popular está ayudando a muchísima gente, pero sobre todo a mentalizarse, que eso es muy importante. Y por mi parte, ¿queréis añadir alguna cosa que se me haya olvidado? Bueno, simplemente sobre el concierto, que es gratis. Ah, entonces, por supuesto, es entrada gratis. Pues, ya lo más importante. Yo qué sé. Traeros, no lo más importante, pero es muy importante. Traeros algo de la despensa. Exactamente. Como entrada. Como entrada es alimentos no perecederos. O productos de higiene.
O productos, claro, de higiene. Productos de higiene, metrobuses. Sí, efectivamente, sí, sí. Los viajes que consideréis que podéis donar para que la gente pueda por lo menos desplazarse, aunque sea para ir a buscar un trabajo o, bueno, en fin, pues ahí lo podéis hacer mañana. Y nada, pues a lo dicho. Gracias. Muchas gracias. Que hasta el jueves que viene. Chao.